Hola compañeros, bienvenidos al canal, bienvenidos a nuevas mazmorras. Bueno, aunque no estamos dentro de una mazmorra, ahora mismo entramos. Hoy vamos a estrenar un nuevo cáliz. Bueno, ya sabéis cómo se hace el ritual del cáliz, porque el siguiente cáliz que me sale de Pthumeru es de nivel 3, ¿ya? Vale, de profundidad 3. Y bueno, y antes quiero pues explorar todos los que sean de nivel 2, por lo menos que tenga acceso. Y tengo este cáliz de trastumba que todavía no lo he tocado y es de nivel 2. Tengo los ingredientes necesarios, así que vamos a meternos en este hoy. Luego... Vale. Vamos allá. A ver qué nos ofrece este cáliz de trastumba. Luego ya en cuanto me quede bloqueado de cálices, vamos a decir que ya en nivel 2 no pueda avanzar a ningún cáliz nuevo más. También puedo ir a matar a Migdala, que nos da un cáliz. Pero de momento iremos tirando así. Si no me hace falta, pues no avanzaré más la aventura. Fuera de las mazmorras, claro. La verdad es que está muy bien combinar la aventura con las mazmorras, porque vas consiguiendo gemas y alargas mucho las horas de juego. Bueno, vamos allá. A ver si tenemos premazmorra. No. No hay ninguna puertecita por aquí. Y vamos a ver este cáliz de trastumba que nos ofrece. A ver si nos ofrece por lo menos enemigos nuevos o nos ofrece algo diferente. Vale, aquí no hay nada. Bueno, de momento parece que ya que nos vamos a meter... Bueno, creía que era un lodozal. Fíjate tú que bien estoy yo de la vista. Vale, ahí abajo ya veo agüita fresquita. Y esta zona... Anda, acaba de morirse algo. Bueno, ya sabemos dónde tenemos que venir, ¿no? Pero vamos a colocar... ¿eh? Las moneditas. Ahí está. Mira dónde había un pillín. ¿Dónde había un pillín escondido? Madre mía, si no es porque hacen ruido no lo veo, ¿eh? Joder, que aquí hay que estar atento a todo. Vale, vamos primero a echar un ojo. Este círculo no saldrá ninguna trampa, no. Tú serás una puerta, no creo, pero bueno. Tú tampoco, bueno, vale, ya sé que esto no son puertas. Y venga, vamos a dejar la monedita de rigor para luego acordarme por dónde tengo que venir. Vale, puedo ir a la parte de arriba. Oh, sí. Esto hace pinta de explotar, a ver. Sí, sí, lo he hecho a propósito. Soy muy inteligente. ¡Ey, este es nuevo! ¿Y tú quién eres? ¿Dónde vas? ¿Tú que eres un minero o qué? Vale, este también es nuevo. Vale, ¿quién me está tirando? Vale, que tengo un espabilado arriba. Vamos a por él. Por lo que me he dado cuenta, en las mazmorras es muy importante venir protegido. ¿Dónde estás? Aquí. Contra fuego. Que la ropa que traigas te proteja lo mejor posible contra fuego. Vale, porque los enemigos tiran mucho de él. Venga, vamos allá. A ver, me han dejado algo aquí. No, son las monedas lo que brillan. Sí, aquí me han dejado algo. Vale, vienes de sangre, perfecto. Vale. Me ha parecido oír un ruido. Pero me lo he imaginado yo. Vale, más viales. Darme todos los viales de sangre que podáis. Vale, puedo subir o puedo ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Joder, iba a tirar la moneda y ya me ha asustado. No, devuélveme mi vitalidad, pesado. No me ha devuelto casi nada. Ay. Bien de sangre. Vale, a la derecha me parece oír caminar. Aquí abajo. ¡Ey! ¿Estoy en la misma zona? Sí. Ah, mire, me he dejado ahí algo por coger. Seré despistado. Uno de estos nuevos amiguitos que me da balas, que por cierto ando escaso de balas. He mirado en el almacén cuántas tengo acumuladas y me he tenido que gastar el dinero en balas. Vale, por aquí ya he pasado, que es de donde vengo. Vale, un perrico. Ven aquí, perrico. Ven aquí, ahí, perrico. ¡No! Vale, una rompecráneos de estas. Como odio a estos bichos. Pegó unos bajones de vida además. Sí, corre, corre, sí, que me vas a dar... No, otra vez no, otra vez no. Ahí, vale. Vale, esa sí la recordáis. Vale, no me hacen falta más guijarros. Esas no las encontramos en Yahargul. Y nos sueltan guijarros y a veces nos sueltan... Ojo maldito, puede ser. Uno de estos componentes que se necesitan también para los ritos del cáliz. Vale, a ver las paredes. No hay ninguna... No hay ningún lugar que tenga forma de puerta. Me parece demasiado fácil. Me está pareciendo demasiado fácil el acceso. No veo ningún gordo que proteja esto. Normalmente siempre nos ponen un gordo, nos ponen a alguien... Vale, que nos protege el acceso a la zona del boss. Bueno, a la zona del boss, a la palanca. Vale, aquí no hay nada. Vale, eso era un guijarro. Uno o más. Por ahí ha ido. Y esto se rompe. ¿Qué sitio más bueno para quedarte atrapado? Por allí ya he ido. O sea que este es el camino de vuelta. Esto es como Hansel y Gretel, ¿no? Vamos dejando nuestras miguitas de pan para luego encontrar el camino de vuelta. Oh, pues parece muy corta esta mazmorra, ¿no? Bueno, seguro que aquí después de esto hay otra. Se me abrirá una puerta a un lado y entonces se alargará un poquito. ¿Veis? No, ah, no. ¿Veis? Y no, no es. No, no, no veis. Aquí sí, sí que veis. Vale, estoy viendo un lagarto de titanita. Esto es al final. Vamos despacito porque aquello parece una campanilla. ¿Qué es aquello de allí? Parece una campanilla. Mira, corre. Corre, papi, hay que pillarlo. Vale. Vale, fuera de mi camino. Engendro, gema sangrienta temperada 3. Vale, las gemas que dan la verdad es que no están nada mal, ¿eh? Es cierto que merece la pena venir. Vale, a cogerlas. Y eso que estoy en una mazmorra de, digamos, de poca profundidad. No quiero imaginarme las gemas que dan en las mazmorras profundas. Vale. ¿Veis cómo interesa protegerse contra el fuego? La mayor parte de los enemigos que nos encontramos llevan sus armas imbuidas en fuego, nos tiran cócteles molotov. Así que es muy interesante eso. Bueno, más balas de mercurio, que estoy gastando demasiadas. Uy, mira, gema de fuego maldito. Ah, mira, uno de estos. Vale, hay más. Me interesa saber si más. Estos enemigos son nuevos y no los conozco bien. ¿Qué llevas en la mano? ¿Unas? ¿Qué es eso? Ah, mira, ha cambiado de arma. Ah, mira, parece como un gancho. Vale, ya veo yo que el gancho quita bastante. Bueno, parecen bastante facilongos, ¿eh? Así solo. Hostia, me había parecido ver algo. Ya es que veo bichos por todos lados. Vale, puerta allí. Pues está, por aquí no se puede ir. Vamos a ver, ¿qué me ha dejado algo? ¡Ay! Me he resbalado. Ay. Vamos a ver. Aquí parece que han cambiado a los gordos por estos señores. Vamos a ver qué tenemos aquí. Uy, un fantasmico de estos. ¡No! 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 ¡Que me he quedado rodeado! Joder. No me dejas nada, vida mía. Vale. Vale, vamos a superar. Vale, veo que puedo bajar. Mejor entonces. Pero primero vamos a explorar la parte superior. Esto hace pinta de trampa. Vale, sí. Vale, y ahí vemos a un... Ahí veo un malabarista de estos que lleva dos... Vale, no hay guijarros. Vale, mucho ojo antes siempre a ver si hay enemigos. Pero... Hostia, qué rápido el tío, ¿no? Pero bueno, rápido, pero es débil. Vale. ¿Qué me das? Muñeca de sabio. Vale. Vale. Vale, no veo nada susceptible de que sea una puerta. Sangre ritual y tampoco. Vamos a ver. Más bala. Hoy solo una bala, que tacaños. Vale, por aquí es por donde he entrado. No hay más puertas, no hay nada más. Pues nada. Uy, mira, lo he pisado. Vale, por la parte de abajo. Pero vamos a marcarlo que ya he estado. Vale, esto y esto para decir que ya he estado. Nada. Ay. Y vamos a ver qué hay en la parte de abajo. Bueno, la parte de abajo igual me conduce a algún sitio que ya he estado. Hostia, me he asustado de la sombra. Vale. La verdad es que esta mazmorra la encuentro muy oscura, ¿eh? Será una característica de estas. Vale, puerta. Vale, y nada más. Vale, solo hay un camino. ¿Qué es aquello que hay arriba? Vale, otro señor de... ¿Qué llevas tú imbuida el arma? Vale, puerta... ¡La madre que lo...! Vale. Vale, eso es lo que cambian antes. Eso que parece un palo es una escopeta. Vale, y aquí no hay nada. Qué extraño, ¿no? Bueno, pues vamos para allá. El único camino que veo es este. ¿Y aquí hay algo escondido en este lado? No. Vale, techo nada. Aquí he estado. Sí, aquí... he vuelto sobre mis pasos. Vale, entonces aquí no hay nada más. Pues hay que dar la vuelta. ¿Dónde está la moneda? Aquí debería de haber una moneda. Me he tirado la moneda aquí a la entrada. Vale, pues vamos allá. Bueno, a ver con qué nos encontramos aquí. Bueno, vamos a sacar mi fiel espada de Ludwig. Vale, un jabalí, corre. Vale, entonces el fuego va bien. La madre que... La madre que... Me ha matado, ¿no? Sí. Ay, mira que he corrido para que no me pillara, ¿eh? Ay, bueno, anda. No ha sido una lucha muy, muy larga. Bueno, vamos allá. Vamos a hacer morcillas. Venga. Ven aquí, gorrino. Sí, sí, grita, grita. Uf, mira, y me ha enganchado igual, menos. Ya está. Uah, ya me he confundido el botón, qué raro. Cómo sacude. Vaya leños que sacude el jabalí este. Uy, qué bien, mira, lo engancha, perfecto. A ver, vamos a ver cuánto le bajamos del crítico. La verdad es que no mucho, ¿eh? ¡Oh! Ya era yo muy feliz. Vamos a verle con el espadón de Ludwig a ver qué tal le va. Bueno, parecido, ¿eh? Un crítico de estos. Un golpe cargado, vale. Esto ya es otra cosa mariposa, sí. Venga. Venga, que me voy a hacer unas morcillas contigo que no veas. Venga, se acabó la fiesta, uff. Bueno, he tenido mala suerte nada más llegar. Gema sangrienta radiante, perfecto. Vale, una gemita más para la colección de gemas que tengo. Ya hemos completado la primera parte de esta primera mazmorra de Trastumba. Bueno, como vemos han cambiado algunas, han aparecido nuevas criaturas. Han cambiado, vamos a decir, los gordos por otros, por unos esqueletos, bueno, una especie de muertos vivientes. Bueno, compañeros, dentro de un momentito... Bueno, es que manía con el momentito, como yo lo grabo seguido pero luego lo subo en diferentes días, siempre digo lo mismo. Bueno, que nos vemos en la siguiente mazmorra. Hasta pronto, adiós.